Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este viernes lluvioso, 18 de septiembre. Teníamos preparada una reunión con alumnas de la Facultad de Artes y Diseño que estuvieron a cargo del desarrollo del proyecto DIVACU en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y también con una comunidad en Oaxaca, en Santos Reyes, Papalo. Entonces, me gustaría presentarlas. Ellas son Andrea Flores García, Fernanda Malvido Acosta, Daniela Franco Higareda, Lely Laura Casales Zamora y Yaret Aglae Cisneros Águila. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos el día de hoy. Y antes de conversar, ¿no? De manera muy cercana, ¿qué implicó el desarrollo de todo este proyecto? Me gustaría que por favor se presentaran con la audiencia y que nos hablaran acerca pues de su formación en la FAD y un poco el rol que les tocó desarrollar dentro del proyecto. Entonces, pues si quieren tomar el micro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y antes de iniciar, también nos acompaña el académico, el doctor Ricardo Pavel Ferrer Blancas, actual secretario de vinculación de la antigua Academia de San Carlos, quien se sumará a esta conversación cercana. Entonces, les pediría, por favor, chicas, que nos hablaran más de ustedes. Gracias, Carla, por primero el espacio, la invitación. Y pues bueno, yo me llamo Andrea Flores. En este proyecto yo ayudé en la planeación y organización. Y también hice las animaciones y bueno, parte de la redacción del guión. Y es un gusto estar aquí. Bueno, yo soy Leslie. También agradecemos mucho el espacio que nos están brindando. Y yo estuve a cargo de la producción de los Sabías que se estuvieron difundiendo en las diferentes plataformas y los canales. Hola, mi nombre es Jared y yo estuve a cargo de las dinámicas informales y las que se están haciendo mediante WhatsApp, las imágenes y estas cosas, las actividades básicamente. Hola, yo soy Fernanda Malvido y yo estuve principalmente a cargo de todas las ilustraciones para los videos del proyecto. Hola, yo soy Daniela, yo estuve a cargo de las infografías y estoy al pendiente del contacto con la comunidad a través de WhatsApp. Y pues juntas somos Proyecto Divacu. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo soy Pavel Ferrer y voy a iniciar esta charla primero agradeciendo la invitación a este proyecto del cual me siento halagado de estar invitado el día de hoy y espero que las y los que nos están viendo compartan conmigo esta sensación de emoción. Entonces, voy a hacerles una primera pregunta que sería si nos podrían dar un contexto general de lo que fue el proyecto, pero primero, digamos, como en esta idea de que las personas conozcan qué fue lo que hicieron, no tanto cómo lo hicieron, primero qué fue lo que hicieron y después, en una segunda pregunta, exploraremos más bien los cómo, ¿sí? Sí, pues bueno, lo que hicimos fue una campaña de divulgación para la lengua cuicateca, que está en peligro de extinción. Y pues sí, o sea, la desarrollamos durante este periodo de cuarentena, entonces buscamos mucho que fuera un espacio de visibilización para toda la comunidad que habla el cuicateco. ¿Y qué fue lo que encontraron en esta experiencia? Es decir, ¿a qué se enfrentaron inicialmente? Pensando que, o entiendo que ustedes no tenían ningún contacto con esta comunidad, no tenían a nadie conocido, no es un proyecto de investigación o de tesis que vinieran trabajando, sino es algo con lo que se encontraron y tuvieron que generar una serie de estrategias, ¿no? ¿Qué nos podrían? Creo que aquí estaría padre que fueran varias de ustedes las que hicieran la respuesta para irla como complementando. Bueno, pues para empezar, cuando nos dijeron sobre este proyecto,
De inmediato creo que todas quedamos conmovidas y queríamos sobre todo pues poder participar, ¿no? Para que este proyecto se pudiera llevar a cabo. Y yo creo que lo más difícil, como bien lo mencionas, es conocer sobre esta comunidad, ¿no? Primero, en dónde se ubicaba, cuál era la lengua que se hablaba y cómo poder llegar a las personas, pero no poder conocerlas por cuestión, pues, de la pandemia, ¿no? O sea, tener que llegar a un punto de estar en contacto con ellos solamente vía internet. Entonces, ahí fue como nuestro primer problema, pero muy fácil pudimos, pues sí, encontrar como una solución entre todas y yo creo que se llevó un buen resultado. Además de que fue, considero yo, todo un proceso en llegar a la concepción de lo que íbamos a realizar, porque a nosotros se nos acercan comentándonos que pues existía esta investigación sobre la lengua cuicateca y teníamos que buscar una manera de pues visibilizarla ante muchas personas. Y entonces fue bastante complejo el encontrar hacia dónde queríamos nosotras llevar este proyecto. Fueron semanas arduas de pensar y debatir y no, pues esto es mejor, no, pues lo otro es mejor. Igual con asesoramiento que tuvimos y creo que llegamos a un buen fin. Pero sí se vuelve bastante complicado esta cuestión del distanciamiento social. Sí, yo creo que también por la cuestión de que mucho de este conocimiento se da a través de que tú lo puedas vivir, ¿no? O sea, sentir también como comunidad y no poder hacerlo en esta ocasión sí fue complicado, pero creo que la gente está como muy abierta, la gente de esta comunidad está muy abierta a querer dar a conocer sobre su mundo, porque es todo un mundo mágico, me atrevo a decir. Y pues sí, es muy interesante, ¿no? Nos quedamos con muchas ganas de conocer a la gente y de seguir conociendo de la lengua y del pueblo como tal, de Santos Reyes Papala. Me gustaría preguntarles si ustedes conocían o habían hablado de Santos Reyes Papala, ¿no? Y en un inicio, ¿cuáles creen o...? Sí, que iban a ser los retos a los que se enfrentarían, pero también entendiéndose como alumnas de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. No, pues yo la verdad nunca había escuchado de Santos Reyes Papalo. O sea, sabíamos como este vínculo a través de Carla, como de que había una doctora que estaba haciendo investigación y todo esto, pero realmente no, bueno, al menos yo no tenía ni idea. Y justo mucho del proceso fue descubrirlo y tengo muy presente que en estas como primeras reuniones que hablábamos con la doctora Marcela, le preguntábamos, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es valioso? Y nos lo explicaba y al final siempre agregaba algo como, es que tienen que vivirlo, o sea, si no lo experimentas es muy difícil que lo entiendas. Y pues sí, tenía razón, hasta que lo vivimos y fue como, wow, te enamora y te entregas a esto y te hace vibrar. Y también algo que pasó es que cuando nos platicaron de la comunidad, tratamos de googlearlo, ¿no? Y pues no aparecía tanta información. Entonces creo que fue uno de los principales problemas que no teníamos como al público de dónde conseguir información. Y fue que tuvimos que hacer las entrevistas, que nos pasaban información y era como, wow, entonces existe todo esto. Y de ahí armar pues todos los archivos que podíamos para transmitirlo a las personas, ¿no? Aparte, incluso cuando empezó este proyecto, siento que estábamos confiadas de que en algún momento íbamos a ir. Entonces, cuando empezó la pandemia, pues surgió ese problema de que pues no conocemos el lugar, no conocemos a la gente, cómo vive, cómo son sus tradiciones. Entonces, sí fue complicado poder entenderlo para poder transmitirlo, pero creo que se logró un proyecto muy, muy bonito. Bien, y entonces en este reto, por lo que lo que nos están platicando, sería que tuvieron que unir, digamos, dos polos que no conocían. O sea, uno era la parte de las investigadoras, ¿no? Los investigadores de la universidad,
que no son de la FAD, sino son de otra área de la universidad y esta comunidad. Y supongo que también eran dos informaciones que ustedes tenían que decodificar, ¿no? O sea, es decir, la investigación fuerte, dura, sí de práctica de campo, ¿no? De los las investigadoras y bueno, en sí de los que participaron de la UNAM, digamos. Pero después esta decodificación me refiero como generar un contacto o generar enlaces en la comunidad que permitieran ver si el lenguaje, tanto gráfico como el escrito, vaya, la misma lengua, ¿no? ¿Cómo conectaban estas dos cosas? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? ¿Cómo lo hicieron? No me atrevería necesariamente a que me lo expliquen como si fuera una fórmula, porque sé que aplicarían seguramente una forma distinta cada vez que lo hacen, pero sí, digamos, en términos sí de la experiencia, pero también de cómo lo vivieron ustedes de este paso de estudiantes de la FAD a una parte de la UNAM, a una comunidad de México. Creo que en realidad no sentí esta como diferencia tan brusca dentro de lo que fue clases y lo que fue ya la experiencia como tal realizándolo. Mucho porque desde el inicio todas dejamos muy claro vamos muy en serio. O sea, no estamos jugando y queremos que esto de verdad les sirva a las personas. Queremos acercarnos a ellos y que realmente se sientan identificados. Entonces, en este proceso, y justo ahorita que decías, pues no es una fórmula, justo no es una fórmula, pero sí hay un elemento clave que nos ayudó como a hacer ese clic con la comunidad, y fue escucharlos, empezar a hablar con ellos, empezar a entenderlos. Tuvimos mucho contacto con una chica que se llama Pau, ojalá que nos estés viendo. De verdad, la adoramos y nos ayudó mucho a entender esta visión, ¿no? Tanto del Cuicateco como el vivir ahí en Santos Reyes Papalo. Y mucho también nos ayudó como toda la información que nos proporcionó Diego también, ojalá nos esté viendo porque también, nos dio un montón de información y además nos la tradujo, ¿no? O sea, porque eran textos como muy científicos y nosotros como, Dios mío, no tengo ni idea, ¿qué es eso? Y justo cuando él nos lo empieza a explicar y todo esto, empezamos a hacer conexiones, ¿no? De repente, bueno, Les nos puede hablar más de la paleta de colores junto con Fer, que tiene ahí como un simbolismo también, de mi lado de las animaciones, por ejemplo, dado que es una lengua tonal, de repente me di cuenta de que podía conectar estos movimientos de la animación con el mismo sonido que generaban las palabras. Entonces, irte conectando como con eso que la gente te platica, que la gente te comenta, hace que lo empieces a ver en el diseño y que esa conexión empática lo genera y la gente se identifica y lo siente. Sí, yo creo que también lo que nos ayudó mucho fue el método que usamos, que fue el diseño aplicado para personas, y ese también nos ayudó mucho a poder conectar con la gente, en concreto con tanto con Marcela, con Diego, con la maestra Lucy Lezama y con Paula también. Ayudó mucho a que esto se pudiera llevar a cabo y que pues fluyera, ¿no? Que no hubiera como esta parte de no entender o de no poder hacer las cosas, sino que todo se dio gracias a que pudimos hacer como esta conexión y esta empatía con la comunidad y también con la maestra. Y creo que también, primero que nada, entre nosotras conectamos muy bien y se pudo trabajar perfecto porque nos entendimos, logramos aplicar los horarios, buscar un tiempo para dedicarle al proyecto, y pues eso nos ayudó muchísimo ya al momento de trabajarlo y llevarlo a cabo. Muchas gracias, chicas. Leslie hace un momento mencionó esta metodología que emplearon del diseño basado en las personas. Me gustaría que compartieran o hicieran mención a algunos métodos o procesos que retomaron y que aplicaron en el desarrollo de la campaña. Sí, pues justo, perdón, Andy. Justo como les platico, algo que se me quedó mucho del texto, de la metodología, pues es esta parte de la empatía, ¿no? De poder
entender lo que necesita la gente, no nada más llegar y decirles que vamos a llegar a hacer algo y punto, no, sino tratar de escuchar lo que ellos necesitan, entender lo que ellos quieren y poder así, como bien dicen, decodificar y plasmar lo que hicimos. Entonces así es como se pudo. También, o sea, puntualmente de la metodología, sí, como dice Lía, la raíz es la empatía, ¿no? Poder escuchar y a partir de esa sensibilidad poder verlo a través del diseño. Pero también mucho algo que nos ayudó esta metodología fue la cuestión de las entrevistas, porque creo que uno de los retos más grandes que tuvimos fue no estamos viendo a las personas, ¿no? Y es una comunidad que incluso tiene problemas para que entre internet o incluso las mismas llamadas por teléfono. Fue con lo que nos llevamos para acceder a la comunidad. O sea, si pudimos entrar a Santos Reyes fue a través de las llamadas de teléfono. Y justo lo que nos ayudó mucho la metodología fue cómo hacer ese vínculo pese a que la persona no te está viendo. Y en sí no tendría por qué confiar en ti, ¿no? O sea, eres un desconocido totalmente, ni siquiera hay un rostro al que dirigirse, ¿no? Y creo que mucho de lo que nos ayudó justo la metodología fue cómo presentarnos, cómo empezar a generar ese vínculo de confianza, cómo mantenerlo, evitar que se perdiera. Y también mucho tomar en cuenta estas cuestiones en cuanto a la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad, como para que nosotras, sí a sabiendas de que esto es un proyecto que en su momento no esperábamos que escalara tanto, pero ya viéndolo a futuro como para algo que realmente les funcionara, ¿no? Y a partir de detectar esta necesidad básica que, pues nos dijo muy concretamente la maestra Lucía, pero se fue ratificando conforme se fue desarrollando el problema, de que los jóvenes fueran los mismos que empezaran a utilizarlo sin creer que fuera algo como muy o solo de su comunidad, ¿no? O algo que no pudieran ver en otro lado. Y a partir de ese eje como de problema, fue como empezamos a desarrollar todo lo demás y creo que sí, la metodología nos ayudó a decir, ok, tenemos estas limitaciones, sí, sí las podemos superar, porque afortunadamente hemos tenido mucha ayuda de muchas personas, pero también cómo podemos aportar algo más desde lo que sabemos hacer, ¿no? Desde lo que la FAD nos ha enseñado. Bien, y pues retomando justo esta palabra que Andrea ha mencionado dos veces, que es la escucha, aquí me gustaría que cada una respondiera. ¿Qué significa para ustedes la escucha? O sea, porque estamos hablando en este entorno que nos acaban de plantear, donde justo la escucha se vuelve importante, no solo por el desafío de la pandemia, sino por el asunto de la tecnología, ¿no? Y cuando hablábamos de decodificación, también es una especie de traducción, ¿no? Y para, entiendo, hacer esta traducción también hay que escuchar suficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su experiencia con la escucha? ¿Cómo entienden esto de la escucha? Pero ahí me gustaría escucharlas a todas. Bueno, para mí el proceso de escucha específicamente con este proyecto fue intentar ponerme en los zapatos, tanto pensar como en la comunidad, tanto pensar a veces como también en la academia, que a veces la información y la investigación que llega es como muy densa y es como yo, persona que no sé ciertas terminologías, puedo lograr transmitir ese mensaje. Y lo mismo fue un poco como con la comunidad de yo, persona que no resido en ese lugar, que no tengo las mismas condiciones que ellos tienen, ¿cómo puedo expresar lo que vivo, lo que me pasa, mi cosmogonía, toda mi cultura que me influye, ¿no? Como un poco... pues sí, precisamente ponerte en los zapatos de los demás para intentar hacer como este acercamiento y comprender más fácilmente a qué retos, a qué oportunidades y qué otras cuestiones pueden influir en la vida de los demás para así decir, bueno,
tal vez este sea una manera en la que yo puedo crear como un vínculo y generar que el mensaje se transmita de la mejor manera, ¿no? Para que todo el mundo lo escuche y no tenga problemas de entendimiento. Bueno, yo creo que el escuchar también implicó como, pues sí, tratar de entender toda esta información, porque cuando te dicen de este proyecto, dices, ay, pues es que no hay mucha información, ¿no? Como ya lo hemos platicado ahorita, pero te das cuenta que hay gente que lleva años, pues sí, estudiando a toda esta comunidad, a las lenguas que hay en México, y que no te debes de cerrar, o sea, debes como hacer tu círculo más grande para poder entender más sobre lo que está pasando en nuestro país y también lo que nosotros podemos llegar a generar con esa información. Y la parte de poder, ¿cómo decirlo? Simplificar un poco la información para que nuestro objetivo se lograra, también creo que fue parte crucial. Sí, creo que fue como muy importante que estos acercamientos los tuviéramos directo con la comunidad, porque pues la verdad nuestra forma de ver las cosas es muy distintas, ¿no? Ellos nos hablaban de una cosa y nosotros pues tratábamos de imaginarlo, pero pues la verdad no hallábamos, no entendíamos. Y no fue solo escuchándolos, sino también viéndolos, como ya lo mencionamos, Pau nos ayudó mucho y ella nos mandaba fotos, nos decía, pues miren, esto es así, las cosas se hacen así, tenemos tantas tradiciones. Entonces, también era una parte muy importante, pues, verlo reflejado, ¿no? Aunque fuera por ese medio. Y también el escuchar, por ejemplo, nos mandaban palabras que al ser como muy tonales, nosotras no sabíamos cómo se pronunciaban o cómo era que ellos lo decían. Entonces, la verdad, ahí Diego fue un súper apoyo que hasta nos dio una clase así rápida de un día para entenderlo y poder comprender mejor a las personas de Santos Reyes Papalo. Entonces, fue la verdad un trabajo muy lindo y estar como a la par con ellos fue que creo que nos llevó a hacer un proyecto tan bonito. Sí, creo que fue clave que tuviéramos el apoyo de Diego, de Marcela, de Lucy, de Pau, porque sin ellos de verdad no nos hubiéramos podido imaginar siquiera cómo es Santos Reyes Papalo. Y incluso, por ejemplo, para mí, para las ilustraciones fue sumamente complicado el ilustrar un lugar el que nunca he visto, ni he estado, y había muy pocas fotos en internet. Entonces ellos fueron de gran ayuda y pues sí, también lo que dijo Dani es muy importante, de que nosotros pudiéramos entender, ponernos en sus zapatos y entender cómo es que ellos viven, cómo entienden, cómo celebran sus tradiciones, cómo es todo, para poder transmitir eso en la campaña y que no solo fuera un proyecto que, pues, que nos gustara a nosotras y que quedara como bonito, sino que sirviera y que pudiera hacer un gran impacto en el futuro también. Y creo que esto que dice Fer es súper importante, porque toda la intención de escuchar a la comunidad giró en torno a escuchemos esas historias, recopilemos todo lo que es su día a día, su comunidad, sus palabras, su música. Incluso la compositora Brenda se puso a investigar mucho de cómo era la música ahí en Santos Reyes y creo que pues es eso, el proceso de escucha es recopilar toda esa información sensible, empática, desde donde nosotras como diseñadoras y también como investigadoras empezamos a hacer una comprensión a profundidad de cómo es la experiencia, cómo viven ellos, ahorita como lo mencionaba Fer también. Y también creo que se junta mucho con una cuestión de la observación, porque de repente hay cosas que no nos dicen como tal cual, ¿no? Es algo que vas
notando de repente cuando podíamos tener reuniones, tuvimos la oportunidad de tener una reunión en videollamada con Pau, y también el cómo se expresaba ella, cómo todo el lenguaje corporal también nos dijo mucho, las fotografías que nos enviaron, por supuesto, también había mucho, pero también, por ejemplo, cuando nos compartieron textos la maestra Lucía y Pau con respecto a cosas como leyendas o la historia documentada de su comunidad, a la hora de que nosotros lo leíamos, pues no era como que estuviéramos viendo a alguien, pero sí es este proceso de análisis cuidadoso en donde nosotras procuramos identificar esos datos que son como la esencia, ¿no?, de la comunidad. Hay muchos comentarios en la transmisión, las felicitan en general por este proyecto y voy a ir incorporando las preguntas. Oliver de la Rosa dice, ¿cómo preservar la esencia de una cultura en combinación adecuada con la producción mediática? ¿Cómo se hace la adaptación en los procesos de diseño gráfico? ¿Qué elementos retoma? Esta pregunta, digo, antes de que respondan, me parece fundamental, ¿no?, para también entender qué significó para ustedes el trabajar con un proyecto real que tenía una responsabilidad social fuerte y que está vivo, ¿no? Entonces, pues, quien quiera o si gustan ir complementando la respuesta, por favor. Pues creo que sobre todo para la parte de la esencia, algo que a nosotras nos ayudó mucho fue entender que la lengua está viva, que mientras la gente la habla, la construye, y eso nos ayudó a entender la imagen de una manera diferente, porque la imagen también va a estar viva como la lengua, y generar imágenes que pudiesen conectar a las personas con esas cuestiones culturales que están vivas, es lo que consideramos es lo que mantiene la esencia, ¿no? De repente, en un ejemplo muy puntual, el cuicateco tiene 3 variantes, ¿no? Y es algo que ellos tienen muy claro, y lo escuchan, y lo notan, y es evidente para ellos. ¿Cómo plasmamos eso a nivel de imagen si es parte de la misma rama? Optamos por ponerle 3 colores y que se están retomando como pauta en la música, en todos los, bueno, en varios de los contenidos que hicimos, de tal manera que esa imagen vive en tanto la persona conoce el código. Sí, y la verdad es que fue mucho retomar esta parte que mencionaba Andrea de que la lengua es un ente vivo. Y bueno, ahorita en el proceso en el cual hemos tenido comunicación con los hablantes, sí se nos ha presentado que en cuanto a ellos, su opinión y su percepción de la lengua es como algo que está vivo y que ellos intentan mantener por muchas más generaciones. Y creo que con esto mismo de la imagen, de los colores, de intentarle dar esta vitalidad y aumentarla, porque de hecho creo que esas fueron de las palabras clave que casi siempre en todas nuestras entrevistas o reuniones o incluso ahorita en la retroalimentación, es como la palabra clave que siempre sale a la luz, ¿no? Que es algo vivo. Yo quisiera igual retomar, porque hay varias preguntas, unas cortitas, rápido de contestar, y unas un poquito más complejas. Entonces, les voy a leer una de Ada Acosta Huerta, que les pregunta cuál es la ubicación de Santos Reyes Pápalo. Y una segunda que creo que es un poquito más compleja, de Esther Águila, que dice, de las fotos que utilizaron en este proyecto, ¿hay alguna anécdota alguna anécdota bonita que podrían compartir? Supongo que es un chiste local, así que tienen que contarlo para que podamos enterarnos todos, todas. Uy, sí. No es un chiste local, es más una anécdota súper bonita que nos pasó hace, me parece, 2 días.
Para empezar, quiero decirles que necesitábamos algunas fotos para basarnos, entonces se las pedimos a Pau y ella muy linda nos mandó algunas fotos para pues, poder basarnos ya sea en las ilustraciones o muy específicamente en una para la precampaña en donde podemos ver a un señor. Entonces pues ya la editamos, la sacamos y todo y un chico llamado Nicolás nos empezó a preguntar muy insistente que quién era este señor. Y pues la verdad, como nosotros no lo conocemos, simplemente nos pasaron la foto, pues no podíamos responder a esta pregunta. Pero pasó algo muy lindo, que la verdad me gustaría que nos lo contara Dani, porque es la que vivió más de cerca esta historia. Pues sí, primero pues estábamos un poco pues consternadas de que realmente no podíamos darle una respuesta porque pues primero tendríamos que contactar a Pau y esperar que pues ella supiera el nombre, ¿no? Para decir, bueno, tal vez esta persona, y también de cierta forma pensamos que pues no podríamos como tal darle el nombre por cuestiones de privacidad. El caso es que dentro de una de las dinámicas pedimos que nos cuenten a ellos sobre la diversidad lingüística, cuál es su importancia, y dejamos un número de contacto. Entonces, sí, alrededor de hace 2, 3 días, recibo una respuesta y identifico que la foto del perfil correspondía con la del perfil de Facebook de este chico. Y entonces fue así como, ah, ok, bueno, ya sabemos qué está sucediendo aquí. Y de repente, escribe su respuesta y nos anexa una petición porque los ganadores del concurso se van a llevar una ilustración digital y él nos comenta que si él llegase a ganar el concurso, que le gustaría mucho la ilustración digital de su bisabuelo y nos manda la captura de pantalla de nuestra imagen y yo me quedé así como de, o sea, impresión total de lo que había sucedido, ¿no? Y nos empieza a comentar, pues que gracias a esta campaña, él pudo conocer la cara de su bisabuelo y que muchos en su familia igual lo reconocieron. Y pues obvio le pedimos que pues, nos contara más cómo él se percató y cómo se dio esta situación, ¿no? Dice que pues estaba checando el lunes el Facebook, vio la imagen y le dio un cierto parecido a su papá. Y entonces se acercó con sus papás a la hora de la cena y les preguntó que pues si conocían a la persona, ¿no? Y pues ya su mamá le contestó, sí, es tu bisabuelo, el señor Lupe. Y y pues ya todos en su familia estuvieron como muy emocionados por tener estos buenos recuerdos. Y muchos de, digamos, las generaciones más jóvenes de tener una manera de recordarlo. Entonces sí, fue algo asombroso que nunca te esperas que pueda llegar a pasar. Y también después le pedimos a Pau si nos podía como confirmar si el nombre de la persona. Y sí, por lo mismo de que nos tardamos un poquito en la comunicación, tardó, creo que fueron como mediodía o algo así en confirmárnoslo, nos dijo, déjenme investigarlo porque no estoy segura, estas fotos yo las consigo de un taller que hicimos como de rescate de fotografías de la comunidad, y justo como pues todos llevamos fotografías antiguas, yo me quedé con estas, las decidí guardar por parte de como el bloque cultural, y fue las que les proporcioné, pero déjenme le pregunto a alguien aquí de la comunidad a ver si lo identifica, y sí, confirmo que es el señor Lupe. No, cuando nos dice eso, nos lo confirma, y estábamos hechas un mar de lágrimas y de emoción, o sea, porque obviamente este tipo de cosas son las que tú dices, ¿cómo pasó esto? Sin estar cerca de la comunidad, logramos hacer estas redes de comunicación y contacto. Y de verdad no lo esperábamos y es una historia preciosísima que nos ha conmovido como no tienen una idea.
Y de hecho la foto, pues obviamente ellos vieron la foto ya editada, ¿no? La que fue la que utilizamos para la campaña. Y en ese momento nuestro grupo de WhatsApp fue como de, corre, mándale la original, porque pues obviamente es alguien de su familia y merecía tenerlo con todo el amor, ¿no? Entonces, pues creo que ya se la mandamos y ahora ya tienen a la foto de su familiar ahí y es súper bonito. Y también respecto a la pregunta de Ada, se encuentra en Oaxaca y también pues si quieren más, saber más sobre ello, les invitamos a ver nuestras infografías para que puedan conocer un poquito más. Muchas gracias, chica. Está increíble esa anécdota. Gracias por compartirla. Y siguen llegando las preguntas. Esta, pues, es una de Osiris Aguilar. Quisiera saber qué fue lo más difícil, ¿no? Para cada una dentro del proceso del proyecto. Y también Ruth Ruiz nos pregunta, ¿de qué manera ustedes buscaron no caer en la apropiación cultural siendo estudiantes de licenciatura de la Ciudad de México? En el orden que quieran irlas respondiendo, si quieren, hacemos una primera ronda de qué fue lo más difícil y después acerca de qué manera fueron cuidadosas para no caer en esa apropiación, por favor. Pues para mí lo más difícil fue no tener como comunicación con ellos, pero en persona, ¿no? O sea, buscar siempre como agendar las entrevistas para que todas pudiéramos coincidir. Por ejemplo, los problemas de internet, pues cuando ellos no se podían conectar, Andy muy hermosamente les marcaba, entonces podíamos tener las entrevistas así. Y fueron como algunas semanas un poco difíciles porque era de verdad estar todo el día pegadas al proyecto, pero lo hacíamos con muchísimo cariño, ¿no? Al ver el resultado era una cosa muy bonita y yo me acuerdo mucho cuando terminamos las clases, porque esto inició como un proyecto para la clase, ¿no? Y que nos preguntaron, ¿realmente se quieren quedar en el proyecto? Porque esto es para trabajarlo mucho más tiempo y nosotras pues obviamente accedimos, era con una causa muy bonita y pues aquí estuvimos todas las semanas, de verdad teníamos junta creo todos los días para ver los materiales en los que habíamos avanzado, pero me parece que hicimos un trabajo muy lindo y que valió la pena todos nuestros esfuerzos. Entonces creo que la parte más difícil sería como el no poder tener una comunicación tan directa con las personas de Santos Reyes. Bien, pues de verdad suena a programa de radio, pero siguen llegando las felicitaciones. Perdón si no leemos todas, pero aquí hay una que me llamó la atención, que es Nicolás Pérez, que dice, la emoción fue compartida. Saludos y muchas, muchas gracias. Supongo que a ustedes les hace muchísimo sentido, ¿no? Hay eso hasta cuestiones como que Lamblas, Chávez León. Dice, el INALI debería contratarlas. ¿Con qué lengua van a seguir? No sé si puedan contestar esa pregunta o no, pero bueno, ya ahorita les doy el espacio para que hablen. ¿Cuál frase o palabra de ese, bueno, no sería dialecto, sería una lengua, ¿no? Es la que más les gustó a cada una y por qué? No sé igual si la pueden contestar. Ahí vayan anotando, porque es que son muchísimas preguntas. Bien, vamos a iniciar con esas tres y Carly ahorita les va a ir diciendo las demás. Bueno, regresando como a la parte más difícil, para mí fue traducir los textos de lingüística a algo más aterrizable, porque yo los leía y me imaginaba así como tal cual, ¿no? Lo leía y ese era como yo lo podía leer, ¿no? Y afortunadamente tuvimos grandes asesoramientos y ya después de este proceso de, ah, ok, esto se debe de escuchar así, esto suena así. Igual como hay otras cosas que tienes que comprender, porque igual a mí no me quedaba como tan claro la diferencia entre las variantes que existía. Y definitivamente creo que todo este proceso de aprendizaje, fue bastante complejo. Pero para mí fue como la parte más divertida.
Bueno, en lo personal a mí me costó muchísimo trabajo poder elegir en conjunto la información que se iba a poner, porque hay muchas cosas muy bonitas y que por cuestiones de simplicidad y para que esto pudiera ser un poco más pues, y viable en las redes sociales, pues no podríamos poner muchísima información, ¿no? Porque no se hubiera dado el mismo resultado, pero creo que fue eso. Y también la parte de pues sí, de la comunicación como tal con las personas de la comunidad. Sí, como dice Liz, creo que fue uno de los retos así más grandes que tuvimos, el no poder visitarlos. Tan solo, como decía Fer hace rato, ¿no? Tan solo en ilustración. ¿Cómo ilustras un lugar que no conoces? Y de verdad que en los bocetos que hicimos para el storyboard no tenía nada que ver con lo que realmente es allá, ¿no? O sea, entonces, que se me conecta mucho con la pregunta de Ruth de cómo evitamos caer en la apropiación cultural, pues incluyendo a las personas, haciendo que las mismas personas vean los archivos, vean los documentos, vean las animaciones y nos den su retroalimentación, ¿no? Entonces, de repente, justo cuando veían a lo mejor una ilustración o la animación ya hecha, nos decían, es que no es tanto así, es a lo mejor más de esta manera, ¿no? O a lo mejor esta palabra la puedes cambiar de una u otra manera. Y también algo muy importante es, sí, por un lado, tener muy en consideración a los académicos, por supuesto, las personas que han estado investigando estos temas durante toda su vida, pero también insisto mucho con pues, los mismos hablantes. Y creo que algo ahí muy importante fue el rol de Paula. Paula de verdad estuvo muy, muy, muy cerca de nosotras y con mucha apertura de explicarnos cosas como las diferencias entre mazorca, maíz, olote y no me acuerdo qué otras más son, que son como mil palabras. Yo como, Dios mío, ¿qué es eso? Y eso me lo retroalimentó ella cuando leyó el guión literario. Y obviamente para mí es como, no entiendo por qué, pero justamente de nuestra parte, como profesionistas, está las palabras corresponden a algo, ¿no? Respeta cómo es ese entendimiento que ellos tienen del mundo, cómo son las imágenes que construimos y si a ellos mismos les hace clic, ¿no? Durante toda la campaña. E incluso las dinámicas más como informales que les llamamos o juveniles, se las compartimos a otros miembros de la comunidad, ¿no? Por ahí Pablo, Esperanza, que entre otros, que nos compartieron como sus opiniones y son chavos, ¿no? También son gente muy joven para los que hicimos estas dinámicas y cuando se los enviamos, de repente nosotras estábamos como muy dudosas de si era algo que les gustaría o les parecería ofensivo o si era un algo que realmente les causara diversión. Y cuando se los enviamos, nos dijeron, me divertí mucho, o sea, realmente es algo que siento que sí es de aquí, o sea, sí siento que estás pensando en cómo vivo aquí y lo plasmaste en este proceso, ¿no? Entonces, de hecho, hubo una dinámica que ellos definieron casi por completo, ¿no? Que fue lo de las lunas, que ahí Yare hizo varias versiones, porque precisamente ellos fueron quienes nos dieron esas bases de tiene más que ver, nuestra cultura tiene más que ver con esta cuestión lunar, entonces pues nos gustaría ver algo con respecto a las lunas, entonces creo que es la manera como tenemos para evitar apropiarnos culturalmente de las imágenes y también pues de cómo es su vida. Y también en respuesta a la otra pregunta con respecto a lo más difícil del proyecto, creo que sí, mucho fue la comunicación en Santos Reyes, como ya han venido mencionando, pero también de mi parte, que fue más como la estrategia, cómo le explico a mi propio equipo las ideas que traigo, ¿no? Y de repente, aprovechando que estos son medios análogos, acá está toda la planeación de proyecto Divacu, y de verdad, o sea, todo eso está hecho aquí en mi cuarto, lo tengo ahí permanentemente pegado para saber cuándo se tiene que publicar, qué, cómo se iban a conectar las cosas, porque la intención es que no fueran solo imágenes aisladas, sino que una te llevara a la otra y conectar tres canales de difusión diferentes en donde se han hecho esfuerzos de visibilización y buscar aliados, ¿no? También por ahí tenemos el apoyo de Yuneva Alfredo, que es un rapero cuicateca, que también nos inspiró un buen a decir, claro, no tenemos por qué seguir pensando que esto es una cuestión cuadrada que no puede salir de la academia, no. O sea, hagámoslo más cercano, más propio de las personas y que lo sientan, que lo vean vivo a través de este proyecto, ¿no? Y creo que sí, sí tengo que decir un reto grande del proyecto, además de todos los que han dicho hasta ahora,
cómo nos ayudamos entre nosotras para entender esta estrategia tan compleja, porque de verdad ha sido bien, bien, bien compleja, y la verdad es que funcionó muy bien. Como decía Fer hace rato, muy al inicio de la plática, el hecho de que nos hayamos logrado coordinar y entender bien de cómo íbamos a funcionar y utilizar las herramientas apropiadas, que también ahí Carla nos ayudó mucho facilitándonos metodologías y herramientas, fue la clave para que esto funcionara. Les voy a leer algunos comentarios. Dice María Estrada, esto es muy interesante e innovador. Muchas felicidades por las aportaciones teórico-metodológicas en un área considerada que no tiene que ver con la visión humanista. Felicidades por su trabajo en el equipo comunitario. La empatía es algo que caracteriza y muchas gracias por ponerse en el zapato en los zapatos de los demás. Marcela también nos comenta... chicas, gracias por su empatía y su apertura en este trabajo. Ahora saben qué es lo que se pierde cuando muere una lengua. También menciona Lam Las Chávez León. Felicidades a todo el equipo. Soy lingüista y he seguido de cerca toda la difusión y material. Hicieron un gran trabajo. Captaron la esencia de muchas facetas de la cultura de Ibaco. Ojalá todas las lenguas tuvieran un super equipo como ustedes. Estoy seguro de que va a tener un impacto muy positivo en los hablantes. Sí, yo también estoy a punto de que se me quiebre la voz, estoy muy emocionada por ustedes. Sabores de mi Oaxaca menciona, sí, me da gusto que a través de la tecnología conocieron la comunidad de Santos Reyes Pápalo. Ya que pase esta pandemia, visiten la comunidad, ya verán que se enamoran más aún de la lengua cuicatec. Hay muchos que pues realmente lo están invitando a que conozcan Cuicatlán. Dice, buen trabajo por esta hazaña, espero que sigan transmitiendo a la población sin importar cuántos sean. Una de las culturas más bonitas dentro de Oaxaca. Esperemos su proyecto llegue a futuro con más resultados, poco a poco creciendo y arribando a más y más personas. También preguntaban si había como algún acercamiento a la medicina tradicional. Yo podría ampliarlo como a qué otros acercamientos tuvieron oportunidad, ¿no? En este proyecto en relación a las tradiciones de la comunidad. Eric Malvido también dice que orgullo que la FAD pueda tener una interacción tan profunda con esta pequeña comunidad de Oaxaca para acercarnos y permitirlos conocerlos de una manera tan vívida y personal, que esta experiencia permita a todas en el equipo valorar su ejercicio profesional a la luz de una cultura diferente. Y a mí me gustaría, por favor, que compartan cómo estructuraron la campaña. ¿Cómo definieron el tipo de contenidos, cuáles fueron las etapas y sobre todo por lo que hablaban ahora acerca de los canales al ser una colaboración entre la Facultad de Artes y Diseño, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pues por supuesto este canal que es la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo y obviamente y pues necesariamente diría yo también la colaboración con la comunidad. Bueno, creo que este proceso que pasamos llevó muchos cambios porque pues, a grandes rasgos íbamos a hacer solamente un contenido para un canal. Pero después nos dimos cuenta que si no podía haber una interacción física, teníamos que hacer una interacción pues más grande, ¿no? No nada más dejarlo en un canal, sino irnos a tres canales y también estar como, pues, interactuando en las redes sociales, que sabemos que ahorita es como el medio más intenso y que se logró. Sí, también en cuanto a lo que preguntabas, Carla, de la estrategia, justo lo pensamos para tres canales diferentes, por lo que mencionaba Les de que, bueno, dado que no podemos acercar a las personas físicamente, pues bueno, ¿cómo generamos esta interacción entre los usuarios? Pero también generándoles esta historia, ¿no? Esta narrativa en donde no solamente van a ver imágenes aisladas, sino que todo va a formar parte de una historia. Y lo que ves en la animación, lo ves en la infografía. Y la imagen que no entendiste del video, te lo explica un sabías qué, ¿no? Entonces, todo esto...
bueno, si quieres ahorita lo mostramos, Pavel. Justamente estos diferentes medios que nosotras buscamos para conectar como todos los contenidos que íbamos a generar, fue pensando, tenemos tres canales principales, en donde primero tenemos apoyo directo, en donde seguro nos iban a decir adelante. También, por otro lado, pensar en, es una lengua, entonces debe haber cosas en audio. Tenemos que escuchar el cuicateco en algún momento. También una cuestión de, como decía Les hace rato, hay muchísima información, entonces a lo mejor ir comentando algunos datos, que ahí también se me conecta con lo que mencionaban de las tradiciones. Justamente son tantas, al final del día es una cultura tan, tan extensa y tan rica, que pues ponerlo todo en una infografía habría sido como muy agotador, y decidimos dividirlo justamente en estos contenidos que funcionaran como parte del mapa de como constelación, que a través de diferentes estrellas que se van uniendo contaran como toda esta historia, y la intención era esa, ¿no? Desde el inicio, que no solamente fuera una imagen que ves y se te olvida en Facebook, sino que toda la gráfica, toda la dinámica y la narrativa que procuramos, incluso hubo algunos aliados a los que les estamos compartiendo los materiales y las ligas a través de correo electrónico, pues incluso en los correos electrónicos también se mantiene toda esta narrativa de la historia que hemos articulado. Andrea, les preguntaba yo no las quiero meter en apuros, tal vez no lo tenían preparado, pero es que varias personas que están interactuando nos decían que si se podía mostrar alguna imagen o algo de lo que hicieron como para tener una referencia, entonces si lo tuvieran ahí, y si quieren mientras internamente alguien lo busca para mostrarlo, les haría una siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo se sintieron en este sentido de lo social? Porque empezamos a tocar este tema de la comunicación, de lo social. ¿Qué tanto es real este sentido social, ¿no? Esta formación de ustedes hacia lo social? ¿Y qué tanto en realidad, más bien serían como habilidades blandas que tenemos que tener todos para comunicarnos en comunidad? ¿O sí es importante desarrollarlas desde una práctica profesional, o las venimos desarrollando a lo mejor desde nuestra formación familiar? ¿Cómo se sintieron en ese aspecto, en este contacto con las personas? Yo creo que es algo que viene desde tus valores como persona. La verdad es que no nos costó trabajo. Como ya habían mencionado, pues entre nosotras cinco nos llevamos muy bien, y el hecho de estar todas presentes en las juntas también creo que favoreció mucho, ¿no? Cada que nos presentaban a alguien o que nos decían que teníamos que hablar con una persona, la verdad es que se nos daba súper bien. El trato siempre ha sido muy bueno. La verdad es que las personas también nos recibieron súper lindas, súper amables. Y no solo es con la comunidad, sino también con los aliados, ¿no? De hecho, nos acercamos, hubo una persona que preguntó por el INALI, intentamos contactarlos, de hecho. Entonces, creo que no solo es nosotros con la comunidad y de regreso, sino que ha habido muchas personas involucradas en este proceso. Y pues estos valores sociales, y obviamente también nos lo inculcan en la escuela, pero creo que va más como de tu forma de ser. Sí, definitivamente también coincido con que mucho tiene que ver la personalidad que tiene cada uno, porque igual hacia esos rumbos va a ir dirigiéndose tal vez incluso en la vida. También hay que rescatar mucho de que la UNAM siempre intenta inculcarnos este valor social, esta manera de, ok, a mí me están dando esta educación, esta formación, gracias a que muchas personas contribuyen a este proyecto de la Universidad Nacional. ¿Qué manera tengo yo de retribuir toda esta formación que me están dando, no? Entonces, igual es como un poco de compromiso y agradecimiento de la formación que nos dieron
en La Paz. Y la verdad es que por lo menos yo me siento bastante feliz, agradecida y me gusta. Lo disfruté muchísimo y me encantaría seguir trabajando en proyectos de índole social. Sí, bueno, en lo personal igual pienso que es mucho de lo que tú quieres pues aportar a la UNAM y después de aportarles a ellos también aportar a la comunidad. Y sí, también tiene que ver con el rol que en lo personal mi familia también me ha ayudado mucho a poder ayudar como en esta cuestión de las comunidades y todo esto. Y creo que sí tiene que ver lo social y también tiene que ver como nosotros como pues universitarios la parte de investigación. Sí, y sí creo que mucho hemos coincidido en valores y principios que traemos desde casa. El respeto creo que es algo que hemos visto entre nosotras y hemos manifestado siempre en todo el proyecto, que me parece un valor elemental, que de repente no puedes aprender en un libro de texto, ¿no? Y también hay muchas otras cosas que, como bien decía Dani, nos dio la UNAM, la visión de que estás frente al otro y no ves un número, no ves solamente una sola palabra, no ves solamente a alguien que consume, ves a un ser humano complejo, con un contexto muy, muy difícil de desentrañar y atreverte a conocerlo sin miedo y aceptando que no va a ser igual a ti, pero eso no significa que va a ser malo o debe ser amenazante de alguna manera, ¿no? Y creo que sí son valores que vas construyendo tú como ser humano, pero que también si no lo traes desde atrás, híjole, es difícil que lo construyas en un proyecto, ¿no? Que por cierto, ya tengo aquí a la mano las imágenes, no sé si quieran que las vaya compartiendo. Ya ven la pantalla. ¿Ya me ven? Súper, pues bueno, creo que como les mencionábamos, son un montón de contenidos. Hay infografías que justo esta es en referencia a quien nos preguntaba de dónde está Santos Reyes Pápalo. Pues bueno, esta es la infografía donde te explicamos un poquito más de eso. Como decía Yare, está acá en Oaxaca. También dinámicas más como informales, pues tenemos esta que nos dio batalla esta dinámica porque había mucha información que meter y decidimos dividirla en dos partes, pero justo era porque queríamos combinar esta cuestión como que está muy en boga de los signos zodiacales con una cuestión más cultural de Santos Reyes como la comida y las palabras. También en cuanto a lo sabías que, bueno, hace rato les platicábamos un poquito de lo de la alfarería, ¿no? Que pues todos estos colores son los que determinaron la línea gráfica de la campaña. Todos los colores tierras, así como, sí, como de arenita y así fue a partir de esto, ¿no? De la alfarería de Santos Reyes. Y también, pues en la línea de congruencia de esto es una cultura compleja y hay muchas cosas que se mezclan para entenderla, pues también quisimos agregar unos apartados en cuanto a pues, cuestiones jurídicas. También hay en música y danzas, etcétera, pero quisimos en esta primera probadita de lo que es Santos Reyes Pápalo y la cultura cuicateca en general, sí abarcar un poquito más de todo lo que ha significado para la misma lengua sobrevivir. Y creo que sí es una palabra porque se ha buscado en muchos momentos que deje de existir. Y que tengamos en cuenta todo esto que la ha construido a lo largo del tiempo nos parecía de vital importancia, no solo a nivel académico, sino para compartirlo y que estuviera a la mano de muchas otras personas. También en cuanto a los videos, pues quisimos hacer que fueran interactivos. Es una historia que si bien tiene una cronología,
está pensado para que estas pantallas finales permitan a los mismos usuarios interactuar con ella, decidir el rumbo de la historia, cuál es la pregunta que quieren que se les responda, porque precisamente hay un narrador que te está hablando. Y no es como en ese plural de acompáñenos, no es ven conmigo. Y es en una narración muy personal, muy de nosotros, de tú a tú, ¿sabes? Y también, pues bueno, mostrarles un poquito de cómo han sido los correos. También han sido muy, esto, híjole, ahorita nos preguntaban, ¿quieren agregar algo más? Pues de hecho sí, los correos fue algo que nosotros no pensábamos incluir, porque no pensamos que esto fuera a crecer tantísimo. Nos alegra mucho y de verdad muchísimas gracias por estar acompañando este proyecto, que sí les esté gustando, que sí les esté sirviendo. Y mucho de lo que ocurrió fue, empezamos a recibir muchos contactos de Marce, que decíamos, híjole, ¿cómo llegamos a ellos? Y entonces tuvimos que sacar esta otra estrategia que no teníamos prevista, pero que, como les comentábamos, también va mucho en la línea de que se siga la historia, ¿no? Que la historia continúe. Y pues sí, no sé, chicas, si ustedes quieran agregar otra imagen que quieran que saque. Va, dejo de compartir pantalla. Pues, como están presentando el proyecto y seguimos sin poder ir a Santos Reyes Papalo, a mí me gustaría, de manera más personal, que cada una pudiera describir cómo imagina esa comunidad al término de este proyecto. Pues creo que después, ay, perdón. Vas a ver. Creo que después de todo lo que nos platicó Marcela, de cómo se reunían en las casas el día del elote, cómo se sentaban alrededor del fogón a platicar, a estar en comunidad, yo me lo imagino como un lugar en el que la comunidad es muy unida, que la familia es muy importante. Y bueno, me imagino un lugar precioso, tanto en el paisaje como en todas las fotos que nos ha mandado Pau. Se ve que incluso el amanecer ha de ser hermoso. Y pues yo creo que este proyecto en general nos ha dejado algo como sumamente bello, porque comenzó como un trabajo para una clase, pero ahora podemos darnos cuenta del tesoro que es una lengua. Y entonces eso es bellísimo. Sí, yo también me lo imagino como todo muy, muy bonito. De hecho, nuestra paleta de colores también en parte fue así, porque cuando veíamos las fotos había tonos muy cálidos. Entonces decíamos, wow, ha de ser como muy rico. Nos contaron que el clima está como calientito. Entonces, la verdad, yo sí me imagino un hogar muy precioso, como dice Fer, por lo que hemos visto. La familia es como muy importante, el trabajo en el campo, todo esto del día del lote que aprendimos. Entonces yo me imagino un lugar muy cálido y donde puedes estar y te sientes feliz, te sientes rico, y que definitivamente sí me gustaría en algún momento poder visitarlos, ¿no? Yo me lo imagino como con esa sensación de calor, cuando dejas colgando la ropa al sol y la sientes y te apapacha así como súper rico cuando te la pones y se quedó todo el día en el sol. También me la imagino como con este olor a tierra tal vez húmeda, fresca. Me huele mucho a humedad, así como que hay agua ahí. Y me gusta como eso, porque eso me lo imagino por una leyenda que nos contaron, de la cueva del trueno, del rayo, y me lo imagino muy calientito el lugar, y sí, sería increíble visitarlo. Creo que yo, si me lo imagino, primero pienso en Pau, recibiéndonos, abrazándonos, ojalá ya se pueda, y ya viéndonos, ¿no? Y sentir esa cercanía, esa calidez, como han mencionado. Y también
Creo que algo que a mí me intriga mucho sería como poder estar dentro de las casas, porque de repente en las fotos sí es algo muy diferente a como nosotros podríamos concebirlas. Y esta historia que nos comentaba la doctora Marcela de estar alrededor del fogón y contar historias, me parece una experiencia única que quisiera vivir, que quisiera estar ahí. Y también en una cuestión de la gastronomía, no me alcanzo a imaginar los sabores. O sea, quisiera como decir, esto va a saber más como, no sé, azúcar, o esto va a saber más como a sal. Pero cuando veíamos las fotos, hay unas que se llaman memelas, que de hecho salieron ahorita en la imagen que les compartimos. Pues yo me imagino que eso es como un bocado de aire. Pero no, no sé, y que han de ser como dulces. Pero no lo sé, entonces me encantaría como ir a Santos Reyes a experimentar esa calidez y convivencia como tan acogedora, y también a probar esos sabores que nos han intrigado de solo que nos las han platicado. Sí, yo también me lo imagino así. O sea, creo que también esta parte de poder en algún momento ir con el equipo Divacu, lo haría también una experiencia muy bonita, porque al ser ya una familia, así las considero, pues sí, sería como un lugar muy acogedor, y también el hecho de poder respirar aire libre, de poder tener como esta libertad, y también el hecho de poder encontrarme con mis raíces como de México, ¿no? Esta parte de conocer más sobre todo lo que se ha hecho por muchos años, que son personas que han luchado, como bien lo dijo hace rato Andy, por no perder la lengua, y si nosotras podemos estar ayudando a compartir este tipo de contenidos para que no suceda en muchísimo tiempo, pues lo vamos a seguir haciendo. Esperemos que estas generaciones, tanto la nuestra como las próximas, pues tomen en cuenta y que sepan la importancia de las lenguas, de preservar todas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que a mucha gente en el extranjero les llama la atención, que por eso quieren mucho a México, ¿no? Y creo que nosotros debemos querer a nuestra cultura también. Muy bien, me da mucho gusto escucharlas. Y bueno, pues creo que una cosa que sería como muy importante sería saber quién conforma el proyecto Divacu, quiénes son esos aliados. Creo que siempre tenemos el riesgo, espero que no, de olvidar a alguien, ¿no? Porque algunos a veces están pues en diferentes actividades, ¿no? Pero creo que sí es importante que todos conozcamos y que todas estemos al tanto de quiénes son esos aliados, y tal vez un poco si nos quieren contar alguna anécdota en particular, bien, porque creo que eso también lo hace como no en nombrar una lista de personas, ¿no? Sino más bien cómo se dan esos procesos. Sí, pues bueno, o sea, tan solo aquí desde la cátedra, pues la maestra Carla nos brindó muchísimo apoyo en todo momento. Por parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas, pues ahí estuvo Diego y la maestra Marcela, por supuesto. Ya directamente en la comunidad, yo creo que la información más sensible y tangible con ellos fue con Lucy, la maestra Lucía Lezama. Paula, por supuesto, que me acaba de comentar que tiene problemas para conectarse, pero pues cuando veas la retransmisión te mandamos un fuerte abrazo, Pau. También los chicos que son alumnos de la maestra Lucía, que también nos ayudaron en las dinámicas, pues Ángela, Esperanza, Francisco, Pablo, Vero, o sea, de verdad todos nos ayudaron un buen. Y creo que ahorita que mencionabas una anécdota, pues sí, en cuanto a contactos, pues de hecho hubo una ocasión justo pensando, ay sí, perdón, me acaban de recordar, claro, Brenda, claro, Brendita la conozco desde la prepa y de verdad que ella me ha ayudado un buen en la creación de música, y de verdad es un alma muy sensible que siempre está dispuesta a apoyar todas las causas. Yuneva, por supuesto, también nos estuvo ayudando un buen.
También hay personas de la radio de allá de Santos Reyes que también nos están echando la mano ahorita. Rogelio del INALI también nos comentaba, de hecho el día de hoy, que también se nos unía a los esfuerzos. Entonces sí, como dice ahorita Pavel, pues sí, de repente es una lista inmensa que por eso decidimos dedicarle días de agradecimiento especial a cada uno de ellos, porque de verdad han sido muchísimas personas las que nos han apoyado en este proceso. Y pues sí, como les platicábamos esta anécdota de que un día, buscando como estas redes de apoyo con otros aliados, Pau nos comenta que puede hablar como con el presidente municipal para pues hacer más alianzas, ¿no? Y nosotros como, sí, sí, no hay problema, avísanos. Nos comentó que ella iba a sacar cita con él y todo esto, y nosotros digamos como, ok, tú nos avisas en cómo va avanzando esto. Estábamos creo que en una reunión o algo así, platicando de otras cosas, y de repente me llega el mensaje de Pau, pero ya muchos días después, o sea, como que sí tardó ahí el contacto. Y primero, o sea, me llega como tal cual un contacto, ¿no? Francisco Prezi. Y yo como, ¿Prezi? Como la aplicación Prezi. Qué raro que se apellide así, porque además también me había comentado que me iba a mandar el contacto de otro chico de la comunidad. Y yo como, qué raro que se apellide así. Y pues no era apellido. Y hasta después, de hecho, las chicas me dijeron, no, es de presidente. Y yo como, ¡ay, ya lo consiguió! ¡Ya se logró! Entonces sí, creo que es como una de las anécdotas que también estuvieron ahí divertidas, y por eso en alguna ocasión comentábamos que Pau nos dio unos mini infartos en varias ocasiones, porque sí, nos sorprendió mucho. La verdad es que es una chica con mucha energía, con mucha actitud, que se contagia y te impresiona. A mí me gustaría preguntarles, ahí sí, sobre todo como profesora, si pudieran compartir algo con la siguiente generación de la FAD de diseñadores, después de haber tenido esta experiencia, ¿qué recomendaciones, qué consejos podrían compartir para invitarlos a que sigan, ¿no?, con este tipo de vinculación que, pues, por supuesto, redunda y una responsabilidad social fuerte que tenemos como universitarios? Lo primero que se me viene a la mente es que no se tomen a la ligera los proyectos. Nosotros creíamos que esto era nada más, pues sí, un proyecto para una materia, y fue creciendo y creciendo y creciendo de verdad de una manera que nunca nos imaginamos, ¿no? Como decía Andrea, tener el contacto del presidente, hablar con personas de DINALI, de Lingüística, de LINA y todos estos grandes grupos, pues te da como la visión de que de verdad puedes hacer como cosas muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que ningún proyecto, aunque te digan que es ficticio, no te lo tomes a la ligera, y pues de verdad créetelo, porque puede llegar a ser algo que te dé como las fuerzas y sacarlo y hacerlo muy grande y poder hacer algo por esas personas, ¿no? Porque a lo mejor empieza siendo un proyecto de mentiras, pero puedes llevarlo a la realidad o puedes tal vez un poco postergarlo y después realmente crear ese proyecto. Entonces yo creo que debes de creer en ti, debes de creer en el proyecto, debes de creer en tu equipo, y a lo mejor saldrán cosas padrísimas que no te imaginabas. Algo que también creo que es muy importante es que no se cierren a completar solo las tareas que te deja la escuela. O sea, a cumplir con ser estudiante. Lo importante es que también tú como diseñador busques aportar algo fuera de la facultad, no solo quedarte en esos proyectos, incluso también que lo que tú hagas sea para los demás, o sea, que siempre tenga como un propósito lo que haces, no te quedes como en ese término egoísta en el que nada más vas a ver por ti, y como nos lo han dicho muchos profesores también, que creen que siempre vamos a estar en competencia, y no, en realidad no es cierto. Es importante también que te apoyes de los demás, porque pues obviamente la escuela no te va a dar todo lo que tú necesitas, tú tienes que buscar afuera, y ayudándote de los demás lo vas a lograr.
Como bien lo dice Fer, eso es algo que yo sí he aprendido mucho y que ahorita lo estoy llevando a cabo. Y es también no cerrarte, no nada más estar como con diseñadores, sino tratar de expandir como tu conocimiento y también pues tu red, ¿no? Como tal, porque te das cuenta de lo grande de que puedes llegar a ser y del contenido que puedes generar gracias a estar como vinculado con más personas, con lingüistas, con comunicólogos, con muchísimos más. Y creo que eso también nos nutre como diseñadores porque, como bien lo dice también mis compañeras, no es estar compitiendo, sino es estar trabajando en equipo. Y eso es lo rico, eso también es lo que hace que una quiera estar como haciendo este tipo de cosas por la comunidad, porque lo estás haciendo con amor, porque ves la pasión de tus compañeras y eso también te deja muchísimo. Yo la verdad es que los invitaría a que se cuestionen muchas cosas, a que busquen nuevos vínculos, nuevas alianzas, nuevas formas de hacer diseño, ¿no? Nos toca seguir reinventando, seguir pensando qué otras maneras hay, igual desde donde podamos actuar, buscar proyectos que tanto mezclen este ámbito como social con los aprendizajes esperados que deberíamos de tener en cada una de las materias. Porque hay muchas cosas allá afuera que con nuestra ayuda, con nuestra dedicación, con nuestro cariño y nuestra pasión se podrían ayudar a mejorar. Entonces, mi invitación es a que experimenten, a que pregunten, a que conozcan, a que se desenvuelvan en el diseño y sean creativos. Creo que yo en particular, y retomando mucho de las cosas que ya han comentado las chicas hasta ahora, es que sí, el trabajo individualista en diseño no existe. Eso es una gran mentira que nos contaron muchos maestros en la facultad y no es cierto. Ese tipo de trabajos, de verdad, ¿para qué seguimos haciendo diseño que no le atiende a nadie, que no le sirve a nadie, ¿no? Y todo bajo una dinámica como de destruir al otro. ¿Para qué? O sea, de verdad creo que, por ejemplo, este tipo de proyectos grandes, proyectos que de verdad han tenido un impacto social, solo lo vas a conseguir a través de tener un buen equipo, de una cohesión, de un compromiso entre todos. Y tener eso en claro es algo que de repente puede estar muy oculto entre las clases de la FAD. Sí lo está, sí hay maestros que nos enseñan eso y gracias a los que sí lo dicen, gracias a los que sí lo enseñan. Y ojalá que sea un mensaje lo suficientemente fuerte para sostenerse cuando llegamos con los profesores que de verdad están convencidos de que no. Porque es difícil, ¿no? De repente ser alumno y estar escuchando ese tipo de discursos. Pero cuando tú tienes en claro para qué estás diseñando, por quién estás diseñando, te da muchísimo sentido de vida. Y recuerdas que nuestra profesión es más que solo hacer imágenes, es más que solo hacer dinámicas digitales, es mucho más que eso. Es de verdad generar mensajes empáticos que conecten de una manera muy sensible con el otro, ¿no? Y esta responsabilidad social creo que es algo que me gustaría también enfatizar de lo que ya han comentado con respecto a cómo concebimos los trabajos de clase. No creo que porque sea un proyecto ficticio tengamos que fingir que no va a haber un factor humano. De hecho, mientras más en los proyectos ficticios, que insistimos, pueden ser muy reales, tengamos en cuenta los factores reales de los seres humanos, de las cosas que implican cada uno de los proyectos de manera integral, pues es súper valioso, ojalá que lo puedan ver, lo puedan estar incorporando constantemente en sus trabajos. Y también algo que me parece súper importante y que de repente no hablamos de eso es, desde el diseño existen metodologías.
y existen procesos de investigación. Y el hecho de fingir que no es así, de negarnos a nosotros mismos que somos investigadores, me parece anular el 90% de nuestro trabajo. Y poder retomarlo y compartirlo, hacer que otras personas también se incluyan, ¿no? Lo que decía Les ahorita del trabajo multidisciplinar, transdisciplinar, es eso. Cómo a partir de estos procesos, estas metodologías que sí existen desde el diseño, se va sumando más gente y con otras perspectivas, con otras visiones de cómo entender este mundo, y que eso es realmente lo que genera el buen diseño, ¿no? El diseño que sí sirve a las personas en un sentido no solo funcionalista, que también es importante que funcionen, sino también en un sentido de servicio, ¿no? De servir, atender al otro. Y yo quisiera agregar que, como bien, eso se me quedó muy grabado cuando empezamos a hacer este trabajo. Algo que dijo Carla fue que hay muchos proyectos de investigación de la UNAM que muy bien nosotros como diseñadores podemos retomar y sí llevarlo dentro de un trabajo escolar, lo podemos llevar perfectamente. Si tenemos la ayuda y la orientación adecuada de nuestros maestros y también de nuestro equipo de trabajo, que yo la verdad estoy muy agradecida porque puedo decir que desde hace 4 años tengo a mi equipo de trabajo, que son ustedes, pues sí, o sea, es muy, muy, muy bonito porque sale un proyecto que va con amor, que va con pasión, que va con método, que va con investigación y va con muchas cosas. Y que no se pudo haber logrado sin ninguna de nosotras y sin también todas las personas que nos ayudaron, Marcela, Diego, Paula, Lucía, todos. Y también Carla, también, que gracias por todo. Pues, primero que nada, muchísimas gracias por sus palabras. Yo creo que como parte también de la facultad, a mí sí me conmueve, me emociona mucho, en muchos niveles. O sea, escucharlas, la profundidad con la que están hablando, también la honestidad, ¿no? Me gusta también la valentía, porque a veces en los medios se suele quedar bien no decir lo que realmente se piensa. Entonces me gusta esa honestidad y esa valentía de decirlo. Creo que es importante. Es importante para su vida profesional también. Creo que no es, acabó no siendo desde mi punto de vista un mensaje solamente para las alumnas o alumnos de la FAD, ¿no? Yo creo que es es algo muy considerable para los que somos profesores y profesoras de la facultad, y yo me sumaría incluso como autoridades a tener una atención mucho más profunda a las cosas que ustedes dicen ahora. Y sobre todo porque el terreno de la vinculación es un terreno complejo, ¿no? A veces estamos esperando también que la facultad nos dé cosas, y creo que también demuestran ustedes en mucho con este proyecto y supongo que con otros más que harán, ¿no? Más adelante, que también hay una parte que les corresponde a ustedes y que esa vinculación finalmente entonces es de comunidad, es colectiva. O sea, tenemos que incitar esta vinculación de manera colectiva, dejar estos hábitos endogámicos de la facultad, abrirnos a otras experiencias como estudiantes, pero también como profesores, ¿no? O sea, creo que esto es vital. De alguna manera generaron un esquema del futuro de lo que debe de ser la facultad. Y entonces yo se los agradezco mucho, ¿no? Me siento profundamente conmovido, pero además, más que eso, ahora también mi nivel de compromiso, ¿no? con las y los estudiantes, entonces tiene que ver con esto que están diciendo. O sea, creo que ya no podemos tampoco pensar que las cosas no han cambiado, ya no podemos asumirnos como en caos y como, ay, tenemos estos problemas y estamos en una pandemia. O sea, es decir, estamos en eso. ¿Y qué es? Analicemos nuestro entorno, cuestionemos nuestras prácticas y vayamos hacia adelante. Y creo que eso es lo que ustedes hicieron. Y bueno, pues me sumo a las felicitaciones. Ya no les voy a leer por tiempo todas las que están ahí, ya tendrán ustedes tiempo de leerlas, pero de verdad son muchas, son muy sinceras y además de verdad hay una
emoción siento en esas palabras. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias y le cedo la palabra a la maestra Carla. Pues primero, muchas gracias a todos los que han seguido la transmisión. Todos sus comentarios enriquecen este diálogo. Estoy segura de que las chicas se darán el tiempo de ver uno a uno y las harán muy felices. También por estar al pendiente de todo el desarrollo del proyecto. Yo, como hablábamos con Marcela ahí por los comentarios, voy a procurar ser muy concreta para poder cerrar esta conversación, porque si no la voz se me va a quebrar y yo ya muero de ganas porque vayamos juntas a Santos Reyes Papalo y vivir esa experiencia pues con todos los aliados que gracias a ustedes construyeron este proyecto, pero definitivamente agradezco su compromiso, todo su esfuerzo, el que hayan sido tan receptivas, tan empáticas, que cuando hablábamos en clase yo les decía, es que la universidad es esto, es a la esencia, esa responsabilidad social, en esta situación también de pandemia, ¿no? Ustedes no tuvieron un freno, sino construyeron a la distancia de una manera tan cercana, a pesar de, pues, estamos viviendo, ¿no? Yo escuchaba también, aprendí muchísimo de Marcela, por eso para mí era muy importante hacer un vínculo con ella, con el instituto, porque también es una persona súper receptiva, con ganas de que sigamos construyendo por la universidad, ¿no? Y porque tenemos que romper esos muros y abrir camino y seguir haciendo diálogo, y por supuesto que si en el camino podemos mantener o al menos visibilizar las lenguas que forman parte fundamental de nuestra cultura. Esos son los cimientos y eso es lo que nos va a permitir abrirnos muchas otras puertas. Entonces, yo les agradezco muchísimo de corazón todo el esfuerzo a ustedes, el tiempo que le destinaron. Ellas acaban de terminar el semestre pasado su licenciatura. Todo este esfuerzo fue extra. Y vaya, pues con el corazón lleno, les agradezco todo el tiempo y les agradezco a todos y a cada uno de los aliados que permitieron que la cátedra desarrollara este proyecto, y pues me siento muy conmovida, pero quiero ser breve, quiero cerrar y también agradecerles el día de hoy por haberse reunido, y a todos los que siguieron la transmisión, y también a todo el apoyo de sus familias, ¿no? Porque fue también en conjunto. Para mí este es como el cierre de su graduación, entonces muchas, muchas gracias. Y mucho éxito en su vida profesional. Son unas excelentes personas, no solo alumnas y no solo diseñadoras. O sea, es realmente mucho lo que depositaron en este proyecto. No sé si ustedes quieran hacer algún comentario, y si no, creo que con eso podríamos despedirnos de la audiencia que las acompañaron el día de hoy. Pues nada más agradecer de verdad, de todo corazón, ya todas llorando, a todas las personas, tanto como decías, Carla, a ustedes, chicas, que hicimos de verdad un trabajo hermoso, precioso, a ti, Carla, a Marcela, a Pau, Diego, de verdad, todos fueron como súper importantes pilares de este proyecto, y yo espero que este sea el primero de muchos juntas. Esto, pues, realmente todavía no acaba, todavía tienen algunos días para disfrutar del proyecto Divaco, y de verdad espero que en el futuro podamos organizar más proyectos así de bonitos, ¿no? Y con causas que de verdad te llenan el corazón de una manera inexplicable. Y sobre todo, Carla, gracias por tus palabras, de verdad, eres una maestra increíble, y pues te quiero mucho. Las quiero mucho, chicas. Ya llegamos a la parte de la lloradera. pues sí, muchísimas gracias a todos por seguir, por sus comentarios, por cada uno de los aliados que han estado ahí también aportando lo que decía Yare, Brenda, Alfredo también, Rogelio de Linali también, o sea, toda la gente que nos ha permitido hacer que Proyecto Divaco crezca.
y de una manera que hasta nos asustó verlo ya tan grandote. Pero nos da mucho gusto que de verdad les esté gustando, que lo estén disfrutando tanto, que se interesen por estos temas también. Ojalá que esto, como decía Carla, les sirva a futuras generaciones como, pues a lo mejor un referente, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas entre la adversidad. Y como bien decía Yare, y me gustaría cerrar con esto, puede que Proyecto Divacu vaya a terminar ya en unos días, que insistimos, le quedan un par de días para que lo disfruten, pero eso no significa que termina la magia del Cuicateco. Y va a seguir y va a continuar, y esto es solamente el primer peldaño para que ustedes conozcan esta cultura, esta lengua y todo lo que tiene que aportarnos. Sí, gracias a Santos Reyes Papalo por permitirnos traducir todo su mundo y que esto, como bien lo dice Andy, no se va a terminar. Y gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión y gracias también al profesor Ricardo Pavel por estar aquí con nosotros. Y ya, gracias. Pues muchas gracias. Ay, perdón, adelante, Dan. Pues sí, la verdad es que nuestro agradecimiento a todas las personas que se involucraron con nosotras. Fue algo que hicimos desde el fondo de nuestros corazones y creo que se nota y agradecemos todas las lindas palabras que nos han regresado. La verdad es que nos inspiran bastante y creo que era uno de los objetivos de este proyecto, ¿no? Realmente lograr conectar con la comunidad cuicateca y con muchas más personas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, chicas. Pues muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Pronto la universidad siempre va a ser su casa. Un abrazo. Bye.